No, ya no. Ya se te quitó el Hello, ropón. girls. Good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. So, hi, thank you for being here. Thank you very much for being here on behalf of Inglés Corporativo. My name is Alejandro Narbona and we're going to start the class. Vamos a empezar la clase. Solo Girls, con dos vamos a comenzar. con uno que esté yo le doy. Está bien, pues. So, thank you, thank you. I guess that people is going to come little by little. La gente va a ir entrando poco a poco. So, girls, question. What was yesterday's class about? ¿De qué era la clase de ayer? Del simple present. Para conformar ya sea interrogativo, negativo. Hacer y afirmativas. Observaciones en tiempo presente. Exactly. Afirmativas o negativas. That's right. So, can you tell me some uses of simple present? ¿Me pueden decir algunos usos de presente simple? Ah, sí, claro. Para hábitos rutinarios. Good. Para situaciones eventos. Permanentes. Permanent situations. And you said para events right eventos, there. Para eventos periódicos. Eventos, scheduled events, eventos que ya tienen en agenda, meetings, clases, etc. Correcto. Y okay. Rutinas diarias. Yeah, pretty much. Let's keep it right there. Those are like the most common. Esas son las más comunes. So, today, we're going to be working with a different kind of verbs. Vamos a trabajar con otro tipo de verbos. Siempre en la misma estructura. Can any one of you mention the structure of simple present affirmative? ¿Alguien me puede mencionar la estructura de simple present afirmativo? Yes, subject, verb base, and complement. Super easy, right? And what about the negative? Who can give me the structure of negative? La negativa. Lo nombre. Subject. Okay. Doesn't or doesn't don't. Or don't. Good. And then? Verb does. Verb base. Base form and complement. And complement. Exactly. Now, let me ask you a couple of questions. ¿Cuándo vamos a ocupar doesn't? Doesn't cuando es tercera persona. Good. And what is third person? He, she, it. He, she, it. Exactly. He, she, it. So, yeah. What happens to the verb in affirmative? ¿Qué pasa con el verbo en afirmativo? En tercera persona. Se le agrega una S al verbo. Se le agrega una S. That's right. ¿Y qué pasa cuando es negativa? Con tercera persona. Se le quita la S. Se le quita la S. ¿Y qué se le pone? Al verbo. ¿Dónde va la S? Exactly. El doesn't. So, little by little, traten siempre de conectarse temprano para que podamos hacer un poquito, un review. Thank you very much for the ones that are here. Gracias por los que están a tiempo. I also want to say thank you for sending the homework. I have Mauri. No les he mandado el feedback todavía. Hoy fue un día muy atípico. No tuve tiempo, la verdad, de ver el teléfono por como 5 o 6 horas. Solo medio... Ok. Me lo mandó la Diabla. No sé quién es la Diabla. Nati. Said. Arely. Ajá, good job. Yo le Claudia envié Camilla. Good. Stanley Santa María. And some others que me lo mandaron individual. So, thank you very much for that. Nice as far as your, because of your responsibility. ¿Cómo se dice responsabilidad? Responsibility. 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 With a little bit of I. Responsibility. Responsibility. That's right. Responsibility. So guys, let's go ahead and read with me, please. Lesson objective. Read it with me, please. Léanlo conmigo. Lesson objective.
Less objective. Less objective. By the end of this class, you will be able. To make simple present statements. Good. Using irregular verbs. Using irregular verbs. Good. No importa que no les salga como ustedes quieren. Practice makes perfect. Ya van a venir. So, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Go. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Good. That's good. That's good. Fantastic. Al finalizar de esta, al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de hacer oraciones en presente simple ocupando verbos irregulares. Now, ¿alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿No? No hay ningún problema. No. Generalmente los verbos regulares, como lo dice... Los que cambian en pasado, en futuro. Casi le pegan. So, verbos regulares son los que... solo cambia un poco, por ejemplo, ya sea en pasado, que se le agrega la ED, y mantienen una forma regular, por eso se llaman regulares. Y verbos irregulares son los que cambian totalmente. Por ejemplo, have pasa a ser has. ¿Okay? Cambia totalmente. El verbo, digamos... buy, bought. Cambia diferente. ¿Okay? Por ejemplo, live sería lived. Queda prácticamente igual, solo se le pone la D. Esos son los regulares. Los regulares cambian totalmente. Now, let's go ahead and watch this video. Please mute your microphones and let's go ahead and watch it. Give me a second, please. I just want to make sure that you can hear. Escuchamos. That's what I'm fixing right now. Lo que estoy arreglando ahorita. I don't need them. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Hi, everyone. Give me a second. Technical issues. How do you say problemas técnicos? Technical issues. Repeat after me, please. Technical issues. Next time, in this class, you'll learn to form. Me pueden decir technical issues. Just one moment, please. This happens from time to time. All right. In the meantime, guys, we're going to have verbs like have. Say it with me. Have. Have. Mm-hmm. Have. Have. Cuando yo digo say it with me, es díganlo conmigo. Have. 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 Mm-hmm. Have. The irregular part is going to be has. 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 Mm-hmm. ¿Qué sería tener? Has, tener. Mm-hmm. How do you say yo tengo un hermano? Have. I have a brother. That's right. I have a brother. Now, en tercera persona no solo se le agrega la S, sino que vamos a poner he has a brother. Repeat after me, please. He has a brother. A brother. He has a brother. Mm-hmm. Él he tiene un hermano. Como pueden ver, no solamente se le pone el
He has. El have con la S, sino que cambia completamente. Okay. Now, I got the video already. Let's go ahead and check it here. There we go. Simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small we need in this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Alrighty, guys. So, which are the three irregular verbs that were covered? ¿Cuáles son los tres verbos irregulares que fueron cubiertos en esta presentación? What we're trying to illustrate in this case is that forming simple. Has, do, go. Good. Have, do, and go. Mm-hmm. Have, do, and go. Do. So we're going to be have, using go, this. And go. Exacto. Do, have and go. Sería tener. What is the meaning of have? ¿Cuál es el significado de have? Tener. Tener, exactly. So generalmente lo vamos a ocupar con posesiones. Y quiero ser bastante categórico con esto porque mucha gente dice, I have 20 years old. Yo tengo 20 años de posesión. Yo tengo 20 años. Uh-huh. Sin embargo, no es que usted tenga la edad aquí en la mano y se la mete en el bolsillo. Ustedes son su edad. Okay. Entonces, para decir la edad, vamos a decir, I am 20 years old. Díganlo conmigo. I am 20 years old. I am 20 years old. Mm-hmm. And now you can use your real age. Ahora pueden ocupar su edad real. No me la digan si no quieren. I am 32 years old. I am
is all. Okay, good. Que el have es solo para objetos. En este contexto, digamos que sí. Okay. No vamos a ocupar la traducción literal español-inglés. Yo tengo 30 años. ¿Ya? Sería con I am. ¿Estamos? So, okay. I need a volunteer. Alguien que no le dé pena decir su edad. I am 40 years old. Good. I am 40 years old. ¿Cuál que alcancé a escuchar? I cannot say I have 40 years old. No podemos. So, this being said, habiendo dicho esto, vamos a ocupar have para posesiones. For example, I have a speaker. Yo tengo un speaker. Right? Speaker. I have a speaker. I have a cell phone. Tengo un teléfono. I have a cell phone. Mm-hmm. Good. I have a computer, for example. I have a fan. Right here. So, posesiones. ¿Estamos? Now, how do you say yo tengo una moto? I have a motorcycle. I have children. Very good. Yo tengo hijos. Good. So how do you say? I have a house. Lucky you. Qué suerte tiene usted. I have two sisters. I have two sisters. Muy bien. What else? Okay. No se gasten. I have a book. I have a book. Very good. No se gasten todas las balas ahorita que vamos a practicar. Now, how do you say él tiene un libro? ¿Cómo se dice él? He. ¿Cuál es el verbo? He has a book. Okay. Very good. Very good. Very good. Vaya. How do you say él tiene hijos? He has children. He has children. Do you have children? Has some. He has children. I have children. Goes to? He has some. He has children. She has. That's right. Children es el plural para niños. He has children. I have children. Okay. I have a child. Tengo un niño. Tom es solo hijo. Ajá, exactly. So, here we have the difference. Child es, tengo una pequeña cría, un niño. Importa una bendición. Si, una bendición, exacto. No importa si es niño o niña. Okay. Y cuando, se me pasó aquí. Y cuando decimos children, es el plural de child. Ahí sería niños, sean varones o mujeres, no importa. Now, son sería hijo. 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 Daughter, uno, exacto. Pero también podemos decir sons, hijos. Okay. Hijo. Todos son varones. Son. Good. Ahí todos son varones. Sons. Say with me, please. Daughter. 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 Hija. Hija. Daughter. Hija. Daughters. Hija. Daughters. Hija. Teacher, hija no es daughter. Sorry? Daughter, hija. Ajá. Daughter. Daughter. La pronunciación va algo así. Say with me, como está ahí, daughter. 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 Mm-hmm. Daughter. Exactly. Good. So, como pueden ver, pasan. Alguien dijo, I have a house.
¿Cómo se dice ella tiene una casa? She has a house. She has. Ajá. She has a house. 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 Good. I have a motorcycle. Alguien dijo ahí tengo una moto. ¿Cómo se dice él tiene una moto? He has a motorcycle. Y el último, I have a book, que dijeron por ahí. ¿Cómo se dice? Él tiene un libro. Yo tengo un libro. He has a book. A book. So, he has a book. Exactly. Como ustedes pueden ver, vamos a ocupar el verbo have. All right. Con todos los sujetos, excepto he, she, and it. Ocupamos he or she, le ponemos has. ¿Estamos con eso? Okay. All right, fantastic. So let's go ahead and work with do. Say with me, please. We do our homework every day. Díganlo conmigo. We do our homework every day. We do our homework every day. The next one. My mother does. Uh-huh. My mother does. A lot of work at home. A lot of work at home. Mm-hmm. All right. All right. So here we go from do to does. El do, guys, es hacer. Okay? Pero make también es hacer. No quiero que nos metamos en una gran discusión acá. Generalmente vamos a ocupar do. Is auxiliar. Con... sí y no. Lo podemos ocupar como auxiliar o como verbo principal. Entonces el do es hacer. Okay. Cuando es ese, cuando lo va a ocupar como verbo, no está al inicio y no está en intermedio. Por ejemplo, vamos a partir de esta base. I do my homework. En este caso es verbo principal. ¿Por qué? Porque tenemos sujeto, el do y luego my homework. El do es yo hago mi tarea. Es un verbo. ¿Estamos ahí? ¿Yes? Sí. Pero si yo digo, I don't do my homework, el primer don't es un auxiliar. Porque digamos que le ayuda al otro verbo. ¿Qué significa en la oración? Nada. ¿Ya? Si lo traducimos al español no significa nada, solo es parte de la oración porque ahí tiene que ir. I don't do. Uh-huh. Entonces el don't es un auxiliar. Pero el do en este mismo ejemplo es el verbo. Porque dice yo no hago mi tarea. No sé si me doy a explicar en esa. Es que solo es para acompañarlo a las oraciones negativas, ¿verdad? Una respuesta negativa. Ahí está. El don't, el doesn't son auxiliares. Nuevamente, ¿qué significa en español? Nada. Lo tienen que poner ahí porque así es la estructura. Pero el do que va después, ese sí es el verbo. Yes, teacher. ¿Estamos? Y también en la pregunta, ¿do you like pupusas? Ese do no significa nada, es auxiliar. El verbo principal es like. Pero sí le da a entender cuando está al principio que es una pregunta. Ajá, exacto. Ya vamos a ver eso también. De hecho, quiero mencionar que ya les voy a mandar un link, probablemente mañana, de un grupo de videos que grabé justamente de esto, de Simple Present, para que ustedes puedan verlo un poquito más. Pueden ver eso o pueden ver los videos que ustedes quieran. No es obligación los míos. So, that's the difference. El don't, doesn't, es auxiliar. No tiene significado en español. Va ahí porque ahí tiene que ir. Y el do que va después, si lo usamos dos veces, ese sí es el verbo, es la acción. ¿Estamos en esa premisa?
Yeah. Exactly. Okay. ¿Cuándo entonces, ocupar do o cuándo okay. ocupar make? Ajá. Y ahora vamos a do or make. Make generalmente es cuando tenemos algún... Siempre es hacer. Y este es un tema un poquito más avanzado, pero quiero que lo sepan para que no empezamos a confundir tanto make and do. Make, hay un cambio físico. Generalmente, casi siempre, hay un resultado físico. Por ejemplo, I make dinner. Yo hago la cena. Ah, cheese. Hay un cambio físico. Un resultado. ¿Estamos? I make dinner. I make a table. Yo hago una mesa. Entonces, hay un cambio físico. La madera pasa de ser tablones o un timber a una mesa, a un mueble. Make casi siempre vamos a ocupar como un cambio físico. Y tú generalmente lo ocupamos con acciones. Por ejemplo, I do the dishes. Yo lavo los platos. Say with me, please. I do the dishes. I do the dishes. ¿Cómo se dice? Él lava los platos. Yo lavo los platos. Él lava los dishes. I do the dishes. He does the dishes. He does the dishes. Pasa del do al dos por la tercera persona. So, nuevamente, yo hago la tarea. Yo hago mi tarea. I do my homework. I do my homework. How do you say él hace su tarea? I do my homework. He does his homework. Hacer para actividades. ¿Estamos? He does your homework. Good. And the last one that we have for today, go. Do you know what is the meaning of the verb go? ¿Saben cuál es el significado? Anybody? Go. Ir. Exactly. Vamos. Now, generalmente vamos a ocupar go to y el nombre del lugar. So, we go to, ¿se acuerdan del ejemplo? Los planes. We go to los planes. Go. Vamos a los planes. Ya hablo la casa, conozco ya. Vamos a los planes. ¿Cómo se dice ella va a los planes? She goes to los planes. Ella va a los planes. So, how do you say, él va, bueno, yo voy a la iglesia. I go to church. Yo voy a la iglesia. How do you say José va a la iglesia? José va a la iglesia. All right, so guys, ahí estamos. Now, lo que necesito que hagan es lo siguiente, y aquí es donde se nos va a ir el tiempo practicando. Si tenemos have, pasa a has, en has. Tercera persona. ¿Estamos claros en eso? Yes. Sí. Good, good. Si tenemos do, ¿a qué pasa en tercera persona?
Does. Does. Exactly. Does. Y si tenemos go, ¿a qué pasa en tercera persona? Goes. 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 Exactly. Now, ¿qué pasa si tuviéramos uno? ¿Qué pasa si quisiéramos decir José no va a la iglesia? José. José doesn't go to the church. Now, how do we say, yo no hago, él no hace su tarea? He doesn't do the homework. Ajá. Do homework. He doesn't do the homework. Ahí está, muy bien. Él no hace su tarea. Ahí está. Doing his homework. Y cómo diríamos, yo no tengo, perdón, él no tiene hermanos. He has brothers. Esa es otra manera de decirla. Esa es otra manera de decirla, pero no la vamos a meter hoy para no enchivolar todo. Pero that's good. Muy buen vocabulario. Él no tiene hermanos. Good. Bye, guys. So this is what I wanted to do. You're going to be working in groups. Van a estar trabajando en grupos. Trabajar en grupos. Y se van a contar cosas de su vida personal ocupando have, do, and go. Okay? Dar ejemplos lo más que puedan. Personales con have, do, y go. ¿Y qué es lo que van a hacer después? Necesito que pongan atención porque cuando regresemos, digamos que Jaime trabajó con Melissa. Yo le voy a preguntar a Jaime acerca de Melissa para que Melissa tenga que ocupar tercera persona hablando acerca de Jaime. ¿Estamos? Okay. Any questions? No. No? All right. So, for example, si yo les digo, I go to church, yo voy a la iglesia. Entonces, digamos que estoy trabajando con Jaime. Si él habla de mí, tiene que decir, Alejandro goes to church. Clear? ¿Estamos claros? Sí, teacher. No, teacher. Okay. ¿Estamos? All right, very good. Okay. Anyways, I'm going to be visiting you. Los voy a estar visitando para ver cómo van en el proceso. Okay. Luego, usa tercera persona para hablar acerca de los ejemplos que dio tu compañero. Okay. So, let's go ahead and accept the invite, guys. Acepten la invitación. Empezamos a trabajar. Y los visito grupo por grupo. Para que podamos. Pareja de dos, pareja de dos. Pareja de tres. De dos, de tres. Ahorita vamos a ver cuánto sale. ¡Primo! ¡Primo! There you go. Accept the invite. Tres o cuatro personas por grupo. Go. Accept the invite, please, and let's start working. Pareja de tres primos. Hit join. Denle a donde dice join. Join. Good. We're missing Oscar, Sandra. Oscar, can you hear me? ¿Me escucha, Oscar? Sandra, ¿me escucha? Okay, pero mientras os voy a mover a otro grupo para que no quede nadie solo. All right, good. Preguntar porque el teacher va a preguntar.
Yes, ah, ok, pero, ok, entonces voy a anotar lo que dice Jaime y lo que dice Luis, ¿verdad? También Sandra. Hello. Uh-huh. Ahí va a ser a la Garduña de pronto. Oh, exacto. Sandra. Uh-huh. Ok, Sandra. Okay, bueno, esa es la idea ahí, que va a preguntar el teacher a cualquiera de nosotros sobre los otros dos para ejemplos de tercera persona. Uh-huh. Así que hay que estar atento. Ah, ah, ok. Vaya, ¿quién aquí inicia? Ok. ¿Quién inicia? No, yo no. Ok, bueno. Ya se fue el teacher. Bueno, empecemos con algo así. I have a computer. Good. So you can write down Jaime. Jaime tiene una computadora. How do you say Jaime tiene una computadora? Jaime has a computer. A computer, correct. Ahora Jaime va a ocupar los otros verbos. Jaime. Y ustedes van anotando. Cuando todos terminen, okay, empiecen con otra ronda. Esa no la anoten, solo para practicar mientras regresamos al main room, ¿ok? Listo. Estamos. Good job, guys. Let me check another group. Okay. Oh, Goes. 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 ¿Por qué es tercera persona? Goes, the pronunciation. Goes. Goes to work. Kevin goes to work. Goes to work. Good. Goes. Como okay, quick reminder, guys, Luis puede ocupar Luis los verbos, como por ejemplo, digamos que Luis dice, I have a car. Y José, Melissa y Kevin escriben, Luis has a car. Ustedes lo pasan a tercera persona. Entonces, ocupa sus tres verbos. Luego José, y van metiendo los demás tercera persona. Y cuando se los acaben, porque yo les voy a preguntar de pronto, Melissa, dime acerca de José. Kevin, dime acerca de Luis, a la Garduña. Cuando se los acaben, sigan para mientras regresamos al salón principal. Mientras solo anoten un set por cada persona, en tercera persona, y luego solo sigan practicando, ¿ok? Ok, teacher. Good, good. Ok. Bueno, el de Kevin ya lo tenemos. Yo lo tengo en tercera persona. El de Luis Peña. ¿Ah, sí? No sé qué actividad o algo que haya hecho ahora. Por lo menos, o sea, ahora lavar carro, lavar el carro. Sería car wash. But that's good. Remember you have to use... ese sería un verbo regular. Ahorita solo vamos a ocupar los tres verbos. Entonces vamos a adaptar have, manejar carro, go and do. ¿Ya? Okay. Esos tres por persona. No vamos a ocupar ningún otro, solo para pues tener la idea. Ok. No sé, Luis tiene televisor o algo así. Ok. O celular. Luis go. Cell phone. Tener has. Luis has. Porque sería Luis. Luis has. Luis has. Luis has. A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. All right. Good job, guys. Continue working. Let me check another group. Okay. Solo have, do, and go. Por cada uno. Okay. Lisa, go. Hey, hey, a motorcycle. Okay. El do es ser, el do. I do a dinner. That will be make. A lo que tú es hacer. Ajá, ahí sería make. Uh-huh. I make a dinner. Como quick reminder, no, tenemos que usar el do. Okay, el do. Como quick reminder, como un recordatorio súper rápido.
¿Cómo que se llama usted, Galaxy Note? Vega. 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 Ok, señor Vega. Yeah. Bye. Entonces, señor Vega va a decirles a ustedes, I have a car, por ejemplo, y todos lo escriben en tercera persona. Vega has a car. Luego va a ocupar tú, con tú, en tercera persona. Así que cada quien se va a acabar su paquete, porque cuando regresemos le voy a preguntar a la garduña. A Natalie le puedo preguntar de su pega, a Oscar de Michelle. Y cuando se los terminen, simplemente sigan dando más ejemplos para practicar mientras todos los demás terminan. ¿Está claro? Ok. Okay. Good. Thank you, guys. Okay. Gracias. Eso está diciendo, I don't go to the park. Hey, José Lemus no dice nada. José Lemus no dice nada. Vale. Y no yo lo estoy diciendo, pues. Ya pusieron queja. Y no yo lo estoy diciendo, pues. Cabal, cuando no. Llegue, le ponen queja de José Lemus. Qué bárbaro. Right. As a reminder, como recordatorio, aquí veo Arely, José, Douglas, Eric y Carlos. Acuérdense que si Arely dice, I have a car, todos los demás van a escribir, Arely has a car. Luego Arely... ¿Verdad, teacher? Yo dije eso y no lo han escrito. Va ahí memoria, porque a la garduña le voy a preguntar. Entonces, luego Araceli ocupa do, por poner un ejemplo. Todos los demás lo ocupan con tercera persona. Y luego con go, todos los demás. Luego José Lemus hace su paquete, Douglas su paquete, Eric y luego Carlos. ¿Ok? Y si se los acaban antes de que todos regresemos... Démosle otro. Sigan dando más ejemplos para que practiquen. Okay. Any question? Teacher. Ajá. Teacher. Tell me. Yo tengo un detalle aquí arriba del palo donde estoy, no puedo escribir. Okay, so you must have a good memory. Va a tener que no agarra señal buena aquí donde estoy en la casa hasta mañana en el trabajo. Gallina, va a tener que tener buena, sí, buena memoria. Bye, guys. Démosle. Let's continue working. Siempre leyéndonos, pero 100% productivo. Right? Okay. Okay. No, good. Thank you, teacher. You're welcome, guys. I see you after. See you later on.
Alrighty, guys. So, little by little, we are coming back. Poco a poco, estamos viniendo. Okay, so everybody should be back now. Douglas. El sorteado, porque lo tengo a la par de mi imagen. All right, Douglas. I'm sorry? Tell me. Good. What are the names of your classmates? Who did you work with? ¿Con quién trabajó? Eric, Arely, y José. Okay. Tell me about José, please. José has a pickup. José? Has a pickup. Good job. José goes to the work. Goes to work, And José to make the timer. Again? José make the timer. Okay. There is going to be, we're going to use make para hacer la cena. Yeah. But let's say. No me quitas. No se preocupen que do versus make es confuso hasta para intermedios avanzados. Yo eso se los dije para que lo tuvieran en consideración. Ok, José does exercise, por ejemplo. José. Exercise. Dejen todos esos anotados que parte de la tarea va a ser mandarlo en negativo. Good job, Douglas. Thank you very much. Michelle, you're next. Okay. Who did you work with? ¿Con quién trabajó? With Nelson, Oscar, y Nati. Okay, good. Help me with Oscar, please. Okay. Oscar has a motorcycle. Mm-hmm. Oscar does his homework. Good. And Oscar goes his work. Goes to work. Very good. Thank you very much, Michelle. Oscar. Hey, teacher. You work with Michelle and who else? ¿Trabajó con Michelle? ¿Con quién más? Teacher. Teacher, repeat, please. No listen. Good. Did you work with Michelle and who else? ¿Con quién más trabajó, perdón? Vega. Michelle, Vega, Nati, Centeno. Good. Tell me about Vega. Vega. Yeah, he has, Vega, he has a car. Okay. Vega, he goes to church. He goes to church. Good. He has a clinic. He has a clinic. Good job. Now, Oscar, muy bien ocupando la tercera persona. Está muy bien. Solo vamos a enfocarnos en que no podemos decir Vega, he. O dice he, él, o dice Vega. Eso fue lo único, pero lo contrario está muy bien. So, okay. Usted puede decir Vega has a clinic, Vega tiene una clínica, o he has a clinic, él tiene una clínica. Pero no podemos ocupar de los dos. Buen trabajo. Next one, Nati Centeno. Hi, teacher. Tell me about Michelle, please. Los demás pongan atención a los ejemplos y a las correcciones que nos sirven a todos. Michelle has a table. Okay. Michelle goes the park. Goes? The park. Goes to the park. Michelle does exercise. Good job. Michelle does exercise. Oye, ahorita con mi edad igual se traba. Sandra. Can you hear me, Sandra? Hi. Hola. Okay, good. Tenemos 5 minutos para que todos participemos. Piquémosle. Let's hurry up. Who did you work with? ¿Con quién trabajó? Jaime, Mauti, and Luis. Good. Jaime. Go. Dígame Jaime. Hey, hello. Jaime has a computer. And Jaime does his homework. Good.
Solamente eso. ¿Y el go? What about Jaime, Jaime goes to the shore. Está bueno, se parece a mi ejemplo, pero lo acepto. Good, it's practice. Now, Jaime, tell me about Nati, please. Okay, Bandy. About Nati. Maudi has two sisters. Okay, Maudi has two sisters. Good. Okay, Maudi has a car. Nice. Maudi does car wash. Oh, okay, car wash no es una acción, pero digamos que car wash work, trabajo de car wash. Car wash work. Okay, okay. Okay, very good. And do, porque me dijo dos de have. Okay. No, sí me dijo do, dos car wash. Con go, Sandra, please. Sandra does her homework. Nice fix. Buena corrección. Muy bien. All right, so Jaime, let me see. Mauri, ayúdame con el otro del grupo. Con Luis. Luis goes a polideportivo. Goes to polideportivo. Good. The next one. Luis, quiero ver. Let me see. Ese quiero ver se puede reemplazar por el. Let me see. Ah, bueno, sé, él solo noté una. Okay. Tengo dos de Sandra, dos de Jaime. Okay, tell me two about Sandra. Es que no escuché muy bien, se me estaba cortando. Don't worry, it's fine. Dos de Sandra. Sandra has a son. Sandra has a son, ajá. Hola. Good, Sandra has a son. Sandra has a son. Sandra does cleaning. Does the cleaning sería muy bien. Good. Quiero ver, vamos a participar con otros. Good job, Mauri, Eric y luego Melissa. Escojan a uno por tiempo, tenemos 2 minutos. Eric Sowe. Hi. Eric, estás en mute. You're muted. There you go. Give me one example of your classmates, please. Okay. Video has a pickup. Good. Ahí dejémoslo. Has a pickup. Thank you very much, sir. Melissa, un ejemplo de uno de tus classmates. Kevin. Kevin goes to work. To work. To work. Good. So, guys, that's it. Sobre todo los que no pudieron pasar por tiempo, somos bastantes. And homework. Tarea para mañana. Las mismas tres que ustedes hicieron, pónganlas en negativo y me las mandan. Eso es todo. Las mismas tres que ustedes hicieron para revisar que estén bien y esas mismas las pasan a negativo. That's it. Okay. Bye. Fácil, okay. All right. Okay. So, guys, thank you very much for being here on behalf of Inglés Corporativo. Have yourself a good night, and I'll see you tomorrow. Take care. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Bye-bye.